Aquí Culturas. Actualidad. Carnaval de antaño anuncia los ganadores de la entrada. El Liceo María Josefa Mujía, la Estudiantina Inédito Bolivia, la comparsa Hermoso Atardecer y el Ríos ocuparon los primeros lugares en la entrada del carnaval de antaño, con la juventud de siempre. Tras 15 años de experiencia en adelante, los organizadores ratificaron la decisión de consolidar la festividad a nivel nacional. Refacción de la catedral se extiende hasta agosto. La primera fase de restauración o de salvataje de la Catedral Metropolitana de Sucre recién concluirá en agosto, con la ejecución de obras en la cubierta, el muro exterior hacia la Plaza 25 de Mayo y el arreglo de las gárgolas. Fotos antiguas de La Paz en el museo. De las redes sociales a la memoria colectiva es la exposición de fotografías antiguas que se realizará hoy a las 19 horas en ambientes del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ubicado en la calle Ingavi 916, con 50 imágenes de origen familiar. Actualidad. Bueno, amigos de Aquí Culturas, y continuando con nuestras actividades que tenemos en esta trayectoria de semana, estaríamos hablando del Seminario Taller de Teatro, dirigido por una actriz muy reconocida en Argentina. Estamos hablando de Anna Ward. Vamos con la nota. Bueno, para invitarlos al seminario o invitarlas, podría decir que es la presencia o que sería presencia escénica. Y por eso decimos que no solo es para las personas, también no solo es para las personas que están sobre el escenario, sino también para una vida cotidiana. El trabajo sobre la presencia escénica es poder usar lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es nuestra voz, en el momento en que necesitamos usarlos y usarla, a la voz sobre todo, y poder disponer de toda nuestra fuerza, la que conocemos y la que no conocemos. Cuando hablo de fuerza, hablo de energía. Y poder hablar cuando necesitamos hablar, que muchas veces, ante determinadas circunstancias de violencia de la vida cotidiana, muchas veces uno dice buen día y el otro parece que nos ladra. Nos quedamos calladas y callados y nos comemos ese tipo de circunstancias. El trabajo que hacemos es un trabajo físico, grande, vocal, grande, con cantos y también algunos inicios a determinadas danzas latinoamericanas, como por ejemplo el tango, que sirve mucho para construir una presencia y una entrada a un espacio. Y también dentro de todo ese trabajo, que va a ser un trabajo duro, está la diversión y el compartir un trabajo en grupo. Vuelvo a hacer la invitación a todas y todos los que quieran inscribirse. Pueden comunicarse al 725-48377 para hacer las respectivas inscripciones. Son los días 10, 11, 12 y 13 de febrero, y de 9:30 a 12:30 del día. Así que los esperamos a todos y a todas para que participen de este seminario taller que está imperdible. Aquí Culturas. Bueno, amigos, para todos los interesados, ya está a punto de finalizar la convocatoria Chaco Ranga. A todos los interesados profesionales y artistas que estén interesados de conocer un poquito más del Chaco boliviano, paraguayo y argentino, bueno, esta convocatoria es para ustedes. Vamos con la nota. Queremos presentar un gran proyecto para este año 2015, al que invitamos a todos los bolivianos y bolivianas a participar. El proyecto se llama Chaco Oranga y es una expedición al Chaco boliviano, al Chaco paraguayo y argentino, para descubrir toda su riqueza cultural, social, antropológica y ecológica, de la mano de una expedición formada por diferentes perfiles de personas que tienen hasta el día 13 de febrero para presentar sus proyectos aquí en el Centro Cultural de España en La Paz. Me acompaña mi compañero Gabriel Barceló, que ya ha realizado ese primer viaje piloto para determinar la ruta a seguir y que les acompañará en el viaje que se realizará en el mes de mayo. Entonces, tenéis que presentar hasta el 13 de febrero la fecha de inscripción del proyecto. Luego tenéis que presentarnos también vuestro currículum vitae, que es muy importante, y también tenéis que presentarnos
vuestra experiencia y qué portafolios habéis hecho y qué trabajos tenéis vinculados a lo que se refiere al Chaco, ¿no? Eso también sería hasta el 13 de febrero. Luego también es muy importante que sepáis que el viaje va a ser durante todo un mes, van a ser 10 días por país y bueno, vais a ver en la convocatoria que es un viaje donde se requiere pues una cierta, diríamos, una cierta preparación, una cierta predisposición por lo que es viajar en condiciones que no son, diríamos, las mejores, ¿no? Que eso también es importante que los viajeros lo sepan. Recordar también que aquellas personas interesadas en presentarse al proyecto tienen que tener diferentes perfiles, ¿no? Pueden ser desde artistas, escritores, gente más vinculada al mundo de las humanidades, como por ejemplo puede ser también la antropología, antropólogos, escritores, poetas, o sea, no está solamente enfocado, diríamos, a personas del mundo del arte o de las artes visuales, sino también a científicos, antropólogos. Eso es importante también que lo sepan. Este proyecto es un proyecto organizado por varios centros culturales, por la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y os invitamos a todos y a todas a presentar vuestros proyectos y a viajar por el Chaco. Aquí Culturas. Más adelante estaremos con más información cultural. Vámonos a una pausa. Ya volvemos.